Cuento 6. El muñeco que no tenía nariz. He sabido que había en un poblado un doncel que se dedicaba a la carpintería. El muchacho podía vivir con aquel trabajo, pero no le alcanzaba para ninguna opulencia. Solo un día a la semana ahorraba lo suficiente para comprar un postre de chocolate y lo comía junto a su hermana más pequeña. Era una vida simple hasta que llegó un fatídico día en que su hermana cayó muy enferma y la vida del doncel se volvió aún más difícil. Rezaba todas las noches al amor por piedad justo antes de ir a dormir. Ahora trabajaba muchas más horas para pagar la medicina de la pequeña y ya no podía permitirse aquella torta de chocolate. Hasta que un día el dueño de una pastelería le pidió que hiciera una estantería para su comercio en el centro del poblado y el carpintero se puso al trabajo. Logró terminar la estantería, pero hizo todo el trabajo distraído y pensando en su hermana, yendo de a ratos a revisar cómo estaba y dándole de comer. A los pocos días de entregar el trabajo al pastelero, llegó alguien por el taller del carpintero, un bello muchacho de grandes ojos café. «Me envía el pastelero», dijo el joven. «La estantería se ha roto». El carpintero se derrumbó en el suelo, tan cansado que le temblaban las piernas y las manos. Tenía el estómago crujiendo de hambre y las lágrimas brotaron de pronto irrefrenables. «¡Oh!», el aprendiz de pastelero se arrodilló a consolarlo. «Es que mi hermana está enferma. Tengo que quedarme a cuidarla». El aprendiz se apiadó del pobre carpintero y le dijo: «Vuelve al negocio a reparar la estantería, yo cuidaré a tu hermanita». El carpintero dio la mano al aprendiz, agradecido, y secándose las lágrimas corrió hacia el negocio del pastelero. En cuanto el carpintero terminó, con las manos sudorosas y exhausto, volvió a su taller y en el interior, en su pequeña habitación, estaba su hermana recostada en la cama con una gran sonrisa. Tenía los dedos llenos de chocolate repostero y se relamía con gusto. El carpintero miró al aprendiz y le volvió a agradecer diciendo: «Llévate lo que quieras del taller, nombra lo que más te guste y será tuyo». El aprendiz miró alrededor y algo le llamó la atención en la estantería más alta. Un muñeco de tierna sonrisa al que le faltaba la nariz. Estaba vestido como un soldado de rojo y adornado con botones dorados. «Oh, era un juguete de mi hermanita», dijo el carpintero. «No he tenido tiempo de repararlo». El aprendiz apuntó al muñeco. «¿Puedo?». «Por supuesto, es tuyo. Es una pena que le falte la nariz. Estoy seguro de que a mi hermana le gustará que tú lo tengas». El aprendiz se alejó y pasaron varios días arduos de trabajo, pero su hermana cada día se sentía mejor. «El mejor chocolate que he probado, hermano», dijo la pequeña al carpintero. Y entonces llegó el cumpleaños de la niña, pero el carpintero tenía que trabajar todo el día, no podía ni siquiera salir un minuto del taller, y aquel mismo día apareció el aprendiz en el taller con una gran sonrisa, y mostró el muñeco al carpintero, que ahora tenía una hermosa nariz hecha de chocolate. El carpintero se alegró tanto que casi se larga de nuevo a llorar. «¿Es para ella?». El aprendiz simplemente asintió y corrió hasta la habitación de la niña, que vitoreó y saltó de alegría. «Lo arreglaste», dijo la niña. La pequeña jugó con el muñeco arreglado y finalmente se comió su nueva nariz. Aquel día la niña pudo salir de su cama y las mejillas recuperaron el color, y su rostro volvió a lucir una enorme alegría. El aprendiz volvió a la pastelería con el muñeco otra vez sin nariz, luego de dar un tierno beso en la mejilla del carpintero. Así que ahora él podía trabajar más tranquilo y jugar con su hermanita de vez en cuando. Pero quedó con su mente completamente ensimismada por el beso del aprendiz y decidió hacer algo al respecto. Organizó con esmero su taller, limpiándolo y arreglándolo. «¿En qué estás trabajando?», preguntó la niña. Pero el carpintero siguió en su labor y no se detuvo en la próxima semana hasta que el taller hubo cambiado por completo de forma y sendos estantes y elegantes mostradores se organizaron prolijamente. Llegado el momento, el aprendiz apareció con el muñeco, otra vez con una nueva nariz de chocolate. Pero se quedó de una pieza cuando vio las grandes letras de madera que adornaban el taller y rezaban: «Pastelería y carpintería».
entró en el local que ahora se veía completamente distinto. «¿Te gustaría vivir aquí con nosotros?», preguntó el carpintero. Los ojos del aprendiz se llenaron de lágrimas al tiempo que la niña saltaba de alegría y saludaba al muñeco de la nariz de chocolate.